usted de Limonita es Brian de Ferro. Entonces, la primera pregunta de partida es: ¿por qué aparece esto no Castro de San Lorenzo? Pasamos a nuestras décadas, comenzamos todos sus trabajos aquí y vimos claramente en las excavaciones de Castro de San Lorenzo que aparecía ferro por todas partes. Aparecía mineral de ferro, aparecían escorias de ferro, aparecían grellas, parrillas. Por eso la primera parrilla de la provincia de Lugo está aquí, en Cereixa, porque ya tenemos una tradición de parrillas bastante importante. Parrillas feitas en barro, cocido o con lousas, porque que no sabemos aquí tampoco de lousa. Lousa, de hecho, se vos fijáis en las tampas de las tumbas do Castro de la época medieval, también tienen vetas ferrucinosas. Grande parte de todas estas fochancas que hay aquí son de aquella época. Breve para la zona, que conocéis bien, que es Carpancedo, que este garcón nos consideran que sí que puede ser resto de explotación aurífera romana. Bien, no lo sabemos, no llegamos aquí pensando que este era un castro romano adicado a oro, pero a ciencia que permite complicar las cosas, no hay verdades absolutas y está se nos abriendo un abano de posibilidades bastante, bastante grande, ¿no? Y aquí es donde entra el sitio que vamos a ir a ver, en lo que estamos trabajando con CSIC, que es el famoso Escourial, ¿no? Entonces aquí también es interesante porque Caravano 69, 70, por todos estos testimonios que estamos recabando, Mervenda fue un monte de Otrosky hoxe, y Otrosky comentaba que mesmo estaban cribando al lado de la pista de Nogueras buscando algo, o cribando mineral. Una empresa siderúrgica de Asturias fixouse la grande cantidad de material que había en Escourial, claro, muchas veces se tenta amortizar, ¿no? Para refundir. Y entonces llevaron carretos de Escourias desde Escourial a Pista de Nogueiras, a un lugar que estaba un Muxiño. Lo que pasa es que creo que nunca volvieron a por las escobras, entonces la gente del pueblo decidió aprovecharlas para pavimentar todas estas pistas, ¿no? Y el Escourial, como no me indica, pues es un Escourial que debía tener unas dimensiones enormes, porque hay milanos, la gente de Cereixa y de Brollón, la gente que está ahí enterrada en Ocastro, século IX, la nosa era, decidieron empregarlo como límite entre estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos unos precursores arqueológicos que interesa. Íbamos a hablar de este sitio. Bueno, ya sabéis que nos trabajamos en un radio de 3 kilómetros alrededor del fogón, la parrilla del fogón. Eso obliga a encontrar sitios donde excavar, claro, porque era nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, se ve de salir, no fuimos de Montcal. El año pasado intervimos la famosa muralla, ¿no? Que tampoco ninguém daba mucho por ella, pues a día de hoy se convierte en una referencia de lo que era prehistoria del noroeste, porque sabemos que, bueno, fue construida ahí cara a 2800 a.C. En efecto, aparece un muro de pedra que, por ahora que se salva, es el primer muro feito en cachotería de pedra en la historia de Galicia, que no es poca cosa, ¿no? Ahí también trabajamos con el Instituto de Ciencias del Patrimonio, con nuestros colegas, y ahora vamos a repetir experiencia también en otro sitio a partir de lunes, sitio totalmente desconocido por todos nosotros, me que me dedico a estas cosas de arqueología, yo no tenía ni idea de que existía eso ahí, que en Vilarello, donde está la antena de telefonía, no en Palme, en una baixada que hay una carballera, en un sitio que era Marina de Allende, que también nos dieron un permiso, igual que Luis de Luguesa nos dio permiso para trabajar en Escourial. O sea, según los vecinos tampoco podemos hacer mucho. Entonces, queremos poner un poquillo de verde en esta historia do Castro de San Lorenzo, o Escourial e Vilarello. Porque Vilarello es un sitio enigmático, pero en local también empiezan a aparecer cosas que pueden estar ligadas a todo esto. Entonces, si queréis, vamos andando un bocadillo a Escourial y allí vemos un poco lo que estamos haciendo. Yo doy paso aquí a los colegas. Por aquí va a ser a Nogueiras, que es una de las aldeas de Cereixa. Como digo, Garobo, pues cada aldea es un mundo, ¿no? Y es muy interesante cómo, por ejemplo, la propia historia de Cereixa, hay aldeas que desaparecieron de la memoria y que nos aparecen en los documentos del século XIV, del siglo XV. Por ejemplo, hay en esta parte de esta meva dorsal, que forma parte del Castro de San Lorenzo, hay un sitio que estaba en Fonsilveira, ¿no? Fonsilveira. Pues Fonsilveira era una aldea que desapareció, no sé cuál va a hacer, no sabemos por qué. Encima, o de la aldea están las casas de Carballedo, ¿no? Carballedo. Era otra aldea también, la que únicamente perdura o nombre, ¿no? Después tenemos aldeas abandonadas, Abelamas, que se abandonó con la gripe española,
que tamén estivemos limpando allí, ¿no? O el mismo Repil, que es una aldea que se creó en el año 34-35 y se abandonó en el año 65. Es decir, que esta mosa también un uso muy intensivo de este espacio o luego de tiempo, ¿no? Falo esto también porque muchas veces los caminos acogidos se inventan, ¿no? Da nada. Pero en la nuestra investigación atopamos un documento en el Archivo Nacional de Madrid que es espectacular. Cereixa, o señor feudal de Cereixa, y esto tiene mucho que ver con lo que contaremos después en la iglesia, porque el nuestro patrón es San Pedro, que no le hacemos caso de nada, pero hoy es el día de San Pedro, también a data simbólica. Pero en la víspera hacían esas trasgadas de San Pedro, y esto tiene toda una explicación que os contaré luego. Bueno, pues el obispo de Lugo ordenó hacer en 1593 un catastro de todas las propiedades, de toda la gente que vivía en Cereixa, de cada bacelo, de cada labeiro, de cada sitio, ¿no? Es impresionante. Gracias a eso sabemos, por ejemplo, que el barrio de Aponte no existía, no se llamaba Aponte. Hay que deducir, por tanto, que no había un Aponte allí. No sé cómo lo hacéis. Eran dos barrios. Corval, que ya tenemos un isín de vecino que le va el nombre del sitio, o Corval, es Sobrado. Que un lamero que tenga mi llamai en Aponte. Para que veáis cómo en un espacio tan pequeño hay cambios, ¿no? Pues bueno, pues de ese apeo, sabemos que la antigua iglesia de Cereixa estaba en el actual ponte, muy perto del río, en el Iglesario, y hay un documento que fala de una propiedad, de una castillera que labra Sebastián Iglesia por el lugar del Iglesario, y va a lo largo por una parte de la cerradura que va a lo largo del río y por la otra a lo largo del camino francés. Es inequívoco, es decir, los caminos jacobeos se llamaban camino francés porque, bueno, los francos fueron los que movieron todo el comercio, ¿no? Entonces, es la primera vez que realmente tenemos una prueba histórica de que lo de valor histórico de Apora de Rollón, que era un eixo de comunicaciones muy importante, Cereixa, pues estuvo ligado a este camino que pasa directamente en el linde meridional de la parcela de Escorial, aquí vamos a ir ahora, ¿vale? Y quería aprovechar este parón, así a fresca, para agradecer a muchísima gente que nos está apoyando. Este es un proyecto arqueológico que te manda Sonora. Después escucharemos a Pablo y a Suso a Canción de Escorial. Sí, hombre. Así que ya sé, sí, con el Cipi, bueno, ya son conocidos de aquí también, hay mucha banda sonora, bastante picante también por otro lado. Entonces, bueno, si queréis, vamos hasta la Escorial, falo unas cosas, yo doy un paso, o sea, para que me salgan esas excavaciones, ¿vale? Aquí esto se ha estado de escoria por todos lados. Bien, antes de dar paso los científicos, ¿cómo llegamos hasta aquí, como vos decía? Bueno, pues, por estas referencias, vistes que el camino está todo cheo de escouras. Si vos fijasteis, hay dos grandes pedras a beira del camino, que también había una cinta de balizar, que puede tener algo que ver con lo que vos comenté. Bien, gracias a Tino Basareas, que anda por aquí, ¿no? Sí. Nuevamente, como la ciencia se falla a partir de la propia comunidad, los fallados, las casas de la gente de Cereixa, hay mucha historia ahí metida, ¿no? Estamos conmemorando el tercero, bueno, o bicentenario del Concello Independiente de Cereixa, del Trienio Liberal entre 1821 y 1823, como es Concello Independiente, y o noso colega historiador Jorge García fixou una investigación tozuda, ferreña, pero apenas hay documentación. Pero mira tipo dónde, en la casa de Turín, o noso Iván, que abogado, pues entre los papeles de la casa tiñan documentación de aquella época, en la cual se fala la presencia de una casa de la audiencia encima de Vila, la presencia de escribanos, no atopamos el sello del concello, que esa sería hostia, para mostrar a nuestra independencia, ¿no? Pero es un buen ejemplo de esa documentación inédita que se guarda en las casas. En lo que eso yo tiene, un día vengo con un cartazón, con una carpeta, oye, mira, tenemos este documento aquí, y es súper interesante. No sé cómo lo hacéis, a gente de Cereixa, os homes vos de Cereixa, estamos falando de esa historia de homes, androcéntrica, cocura, percorreron todos os límites da parroquia para revisar como estábamos bollos, ¿no? Porque Cereixa era coto jurisdicción, o sea, non dependía da jurisdicción da Pobra do Brollón, sino que era como un illote de ese señor feudal que era obispo de Lugo, ¿no? Esto é moi antigo, ben xa do século XIII, ¿no? Cando, bueno, cosas das que falaremos despois, ¿no? Entonces, este documento está moi ben porque vemos como a nosa xente collía monumentos prehistóricos que seguían sendo quizás importantes na paisaxe e os empregaba como marco. Entón, chegan aquí
Puebla, 16, demarcación. Este era el límite, ¿vale? Entre a Pobre Rollón, San Pedro de Pobre Rollón y Cereixa, ¿no? Pero a historia vende más atrás, gracias a las investigaciones de Olga Lobo, porque no segundo nove de a Pobre Rollón actual no existía. O que existía era una parroquia que desapareció, esto mejor mucha gente no lo sabe, que era San Vicente de Brollón. Y esto es realmente interesante, porque a Pobre Brollón creóse en 1304. Entonces, es cuando desaparece San Vicente de Brollón. Pero a paisaje tozuda, y hay unas parases que se llaman San Vicente, saliendo de la Pobra, dirección a los Medos, a izquierda, que probablemente ahí esté la antigua iglesia de Brollón, de restos también de Aquilanos, y curiosamente, o Camposanto Cementerio Nuevo de la Pobra de Brollón, está en las parases de San Vicente. O sea, es como un recuerdo de la comunidad, igual que aquí o Santos escapaba por las noches o Castro desde la iglesia, o que nos estaba indicando que a orixe de nuestra comunidad estaba aquí, ¿no? ¿Qué hacían los castrexos fuera de los castros? O sea, los castros sabemos muchas cosas, ¿no? Do interior, los fobados, arquitectura, las murallas, los fosos, las casas, etc. Hay un montón de castros excavados, ainda que hay muchísimos más sin excavar todavía. Pero realmente, paradójicamente, sabemos muy poco de actividad de que las personas los castros tenían fuera de los castros, que era una parte muy importante de sus vidas, porque era donde cultivaban, teníamos animales, explotaban un mineral, y no sabemos nada de esa mitad de las vidas de esas personas. Entonces, es un proyecto en el que intentamos achegarnos a eso, algo muy desconocido, y por lo tanto, es un proyecto que es muy interesante, pero al mismo tiempo muy desafiante, porque estamos buscando algo que realmente no sabemos lo que es, porque tenemos muy poca evidencia de esas actividades fuera de los castros, donde qué restos materiales dejaban esas actividades. Entonces realmente estamos un poco intentando rastrear algo que no conocemos exactamente. Eso deja mucho espacio para capacidad de sorpresa y de atopar cosas inesperadas, que es básicamente lo que nos pasó en este caso de aquí. Y como os decía Xurxo, bueno, este proyecto involucra varias cosas, pero entre ellas involucra escoger algunos casos de estudio concretos en los que teníamos, digamos, pistas o expectativas de que puede haber indicios, restos materiales de cosas feitas alrededor de castres. O ano pasado viñemos aquí, bueno, con Xurxo conocemos desde hai un montón de años, viñemos de visita a ver a campaña de excavación do ano pasado, e Xurxo xa nos tiña falado desta zona do Escourial e demais, e a verdade é que pintaba moi ben, porque parecía, pues eso, un bo caso posible onde atopar restos, neste caso, de actividade metalúrxica, de producción de ferro, nunha zona relativamente próxima a un castro, o castro de San Lourenzo. Estamos non moi longe do castro de San Lourenzo, como dixo Xurxo antes, hai indicios claros de que as persoas que vivían en San Lourenzo dedicaban bastante parte do seu tempo a explotar o mineral de ferro, e aquí tiñamos este escoural, do que non se sabía moito máis que había unha grande cantidad de escoura, pero que podería ser que pertencese a esa época do castro de San Lourenzo. Entón, parecenos unha oportunidade estupenda para facer iso, e por iso estamos super agradecidos a Xurxo por ternos aberto esta porta, e sobre todo dado a oportunidade de colaborar neste proxecto tan bonito, porque, a verdade, bueno, vos coñecedelo xa dende hai moito tempo, pero para nós é sempre importante recalcar a originalidade deste proxecto que Xurxo leva a cabo aquí en Cereixa dende hai moito tempo, as dificultades que se topou para levar a cabo o proxecto, ainda así a tenacidade que ten para ter un proxecto que ten eso, moitas dificultades de financiamento e que se fai con moito voluntarismo, con moita ilusión e sobre todo con moito apego á terra, non? Entón, para nós tamén contribuir a un proxecto deste estilo pois era algo que nos enriquecía moito e que nos fai pois moi moi felices, aparte logo da amistade que temos con Xurxo e todo iso que se vai aparte, non? Bueno, entón, nada, chegamos aquí e dixemos, bueno, temos eso, como decía Xurxo, ali o Escoural, aquí esta parcela onde había ese resto das fotos, que quizá houvese algo ou non, entón dixemos, bueno, como podemos meterlle man a isto? Pois intentamos buscar as máis pistas posibles de onde podería pagar a pena excavar sin ter que abrir todo este espazo tan grande, ¿no? Entón, para iso, usamos algúns trebellos tecnolóxicos, como Xurxo decía antes. En este no caso desta parcela en concreto, utilizamos unha tecnoloxía que se chama prospección xeofísica de magnetometría, que permite, de alguna forma, ver un pouco que hai debaixo do chan. Depende moito, ¿no? O sea, non é tan exacto como ter unha radiografía do noso corpo, que vemos todos os osos, pero bueno, danos bastantes indicios de estruturas que pode haber debaixo do chan, e fixemos eso, unha prospección de toda esta parcela que está aquí agora desbrozada, e atopamos pouco, pero algunhas cousas bastante estranas. O primeiro que atopamos foi unha pequena decepción, que non atopamos nada que se correspondese co que se veía nas fotos do bo americano.
de alguna forma se ha contemplado esa posibilidad también, ¿no? Porque, bueno, ver cosas en una foto en un momento feita, puede haber moitas razóns que expliquen esas marcas que se vían ahí. Una razón posible era que fuesen estructuras arqueológicas, en este caso, desafortunadamente, parece que no fue así. Pero, sin embargo, aparecieron otras cosas que parece que no teñen moito que ver coa explotación do mineral, pero que tamén nos abren unhas portas moi interesantes a seguirnos facendo preguntas de atopar eso que vos decía ao principio, non? Eso que non sabemos moi ben o que estamos buscando, que é a actividade dos castrexos fora dos castros. Entón, bueno, logo imos ver un pouco do que aí estivemos excavando e David os explicará un poquinho mellor o que atopamos aí, que nos abre moitas máis preguntas das respostas que nos dá, pero que, bueno, eso é parte do proceso de investigación, non? Un busca, fai preguntas, busca respostas, e non atopa as respostas, pero atopa novas preguntas, e iso é bonito, ás veces un pouco frustrante tamén, pero é bonito, é interesante. E logo, o que fixemos foi tamén facer unha pequena sondaxe na parcela propia do Escoural, pero daquela mellor falamos cando vayamos a vela ali. Entón, se queredes agora, vemos un pouco estas súas pequenas excavacións que fixemos aquí. Uno de ellos fue el magnetómetro, que es el aparato que maneja aquí Vega, nuestra experta en bailes en equilibrio, que por toda esta parcela que ya visteis vosotros lo difícil que es caminar por ella, ella lo que hizo fue cubrir todo ese terreno en líneas rectas en cuadrículas al son de un pitido que va marcándole una máquina. Una máquina que no tenemos aquí una foto, pero es la visteis en el cartel de la actividad de hoy. No sé si os recordáis, es una máquina que llevas aquí con una mochila y tiene dos antenas que lleva delante tuyo, ¿no? Y va tomando lecturas de la conductividad del magnetismo terrestre, ¿no? Leves variaciones del magnetismo terrestre que pueden enseñarte que haya un muro oculto o que haya un foso con terreno muy suelto que coge más humedad que el terreno alrededor. Entonces, con ese tipo de métodos podemos leer qué hay debajo del terreno. Y además, un poco casualidad, un poco fortuita, un compañero del CSIC también, pero del Instituto de Arqueología de Mérida, Jesús García, pasaba por aquí camino a otro sitio y le engañamos con la excusa de un churrasco, lo tuvimos aquí una mañana pasando un artilugio, ¿qué es esto? Este sí que tenemos una foto. Este es un georradar, es una especie de cortacésped raro. Entonces esto al final lo que nos habla son de estas evidencias materiales que andan por ahí escondidas en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, que nos cuentan pues, el esfuerzo de las comunidades humanas que tienen que invertir en el terreno para hacerlo vivible, ¿no? Para hacerlo productivo. Al final son el tipo de cosas que buscamos. Buscamos lugares donde la gente trabaje mineral para obtener metales, fuera de los castros, pero también queremos conocer cómo la gente que vivía en los castros pues hizo humano el paisaje, ¿no? Lo hizo productivo, lo hizo cultural, lo hizo social. Y son estas trazas tan leves de las que sabemos tan poco. Llevamos décadas excavando castros y sabiendo muy bien pues, los huesos de los animales que comían, qué tipo de actividades tenían dentro del poblado, pero lo que hacían fuera sabemos muy poquito, ¿no? Entonces, por eso estamos lanzando este proyecto, que en definitiva nos permite reconocer cosas muy leves, muy débiles, poco llamativas. Nadie vendría a visitar esto desde lejos probablemente, pero sí que nos cuentan, a mí sí que me hace bastante gracia este tipo de elementos, porque nos cuentan lo que hay que esforzarse para vivir un territorio, ¿no? Y lo que probablemente tuvo que esforzarse una comunidad como la que vivió San Lorenzo para poder seguir cultivando las tierras que algún día despejó del bosque, ¿no? En esta excavación, eso, podemos reconocer bien cómo es posible encontrar ese tipo de elementos agrarios, probablemente, pero también nos aprendemos, ¿no?, la dificultad que tiene darle sentido histórico, ¿no? Porque, en definitiva, hemos excavado esto, pero tenemos muy pocas pistas que nos permitan pensar en de qué época son estos dos elementos. Y las pocas pistas que tenemos es, paradójicamente, nos llevan a condicionarlo acerca de otro elemento que hablaremos luego, que tampoco tenemos mucha claridad. Y es que la única pista que tenemos es que en el interior de esta zanja encontramos una escoria semejante a las que tenemos en toda esta zona escorial. O sea que podemos pensar que al menos esta zanja la excavaron y la construyeron después de que ya hubiese actividad metalúrgica aquí en esta zona de Escoural. Sin embargo, de esta otra no tenemos información todavía. Confiamos que la semana próxima una compañera, Cruz Ferro, se va a acercar por aquí a trabajar con sus en otras cosas. Entonces vamos a intentar tomar muestras del sedimento limoso que quedó en el fondo de este canal para tratar de obtener una datación, ¿no? Ya sea a partir de carbones que se conserven en esos sedimentos o a partir de otros métodos que no conozco, no os puedo explicar bien, que nos permitirían dar una fecha a cuándo se depositaron las arenas que estaban en el fondo de ese canal. ¿Cuáles son vuestras expectativas? Bueno, aparte de... Sí, lo que queríamos encontrar eran cosas como estas, de hecho. En primer lugar, verificar que el método que habíamos diseñado funcionaba, ¿no? Y comprender un poco pues, qué tipo de prácticas agrícolas podíamos reconocer en ese tipo de espacios. Por ejemplo, hay lugares en los que se podría haber reconocido pues, un horizonte de cultivo más o menos poco modificado y quizá ahí podríamos reconocer pues,
las variaciones químicas en el sedimento provocadas por la agricultura de diferentes épocas, o reconocer o recuperar, por ejemplo, pues, yo que sé, restos de maderas, de semillas, que nos indicasen un poco para qué fue utilizada esta parcela. Elementos de ese tipo. Tomaron mal un nivel, en un entró agua, taparon yo, caray. No, bueno, sí, que, si nos fijamos un poquitín, sí que se ve que el relieve cae más, o sea, desde la ladera y que sí que obviamente es pendiente. Hay un poquito de caída hacia donde va el río. O sea, que creemos que es por una canal de Sí. En vez de vir por agua ao río, facíamos o café en a Guardián. Unha cafetera da que te das 8 cafés. E ainda dicía algún: eu sempre non me gusta o alcohol, pero unhas gotiñas ao café sempre lle gusta. Y aquí sí que estamos a probablemente los Courial. Pensamos aquí, como vedes, había, bueno, se veían en superficie algunas pedras, parecía que había un muro, entonces decidimos que era un buen sitio para excavar aquí. Efectivamente había un muro, pero bueno, el muro final resultó ser un muro bastante recente, seguramente de división de fincas. A veces que el muro es únicamente una fiada de pedras, debaixo de tierra, no ten ni cimentación, ni ten espesor, ni nada, entonces un muro probablemente bastante reciente y está construido sobre un depósito de tierra muy grande, que solo escapamos completo en este recuadro de aquí, más o menos un metro de profundidad, que contento de esta escoura que sacamos acá. Es moita escoura, pero es moita maestra la tierra que sacamos. Entonces, realmente, esto se veía como una parte un poco marginal de escoural. Puede imaginarse que cuando producían esas escouras y las botaban en un monte, era básicamente escoura y muy poca tierra en el medio. Aquí es al revés, hay moita tierra y poca escoura, ¿no? Entonces, suponemos que esta es una parte un poco marginal de escourial, y, por lo tanto, seguramente no muy cercana al lugar donde estaban produciendo ese mineral y que estaría en algún otro espacio de este lugar tan amplio que tenemos aquí que ainda no sabemos cuál es. La segunda pregunta, que es el cadra más interesante, ¿no? Que da época en la que se producía este mineral. Antes Xurxo decía que hay topónimos del século XVI que hablan de escourial, entonces tenemos que suponer que ese escourial se existía en ese momento, por lo tanto, la producción de este mineral de ferro tiene que ser anterior, como poco medieval, Oxalá, prehistórica o de época romana. A xente que entende máis que nos de escouras de ferro, nos dixo que o tipo de escoura, estas escouras que hai aquí, son as esforas de sangrado, que son resultado dun tipo de producción de extracción de mineral de ferro relativamente primitivo e que aproveita bastante pouco o mineral que hai na rocha. De feito, as escouras pesan moito, porque ainda hai moito ferro dentro destas escouras. Eso quiere decir eso, que no se aproveita perfectamente bien y que es un proceso bastante rudimentario o que sugiere que pueda ser bastante antiguo. Desafortunadamente no atopamos ningún material arqueológico en todo esto que excavamos que nos permita saber a época en la que se produjo este ferro. En el caso de San Lorenzo también hemos atopado limonita. Hay distintos minerales de ferro, ¿no? A partir de la Edad Media emplean-se a minerales sobre todo de hematite. Y todas las explotaciones de la parte oriental de la Pobre de Brollón xa con tecnoloxía medieval e moderna que utilizan ese tipo de mina, ¿no? Y ese tipo de fibela normalmente é de bronce. En cambio, a fibela que levaba tilano, que sabemos que a tilano, por isótopos e outras analíticas, sabemos que era un tipo de iquí, é de ferro, que le echaban moita atención os especialistas deste tipo de cosas medievais. Queremos facer unha parada na casa da Garcillana, porque temos aí unha operación rescate preparada. A don Lagareto. É que como vi unha franja de nazas. Dicen que é onde naceu María Castaño. María Castaño. María Castaño. Non, é que hai veces que apoiándose das mellor ainda que a garrafa. Sempre foi máis listo que... Pero mira que bonita quedou aquí. E eu queria dar paso agora a nosa ben querida Olga Novo, que é unha maravilla. Ela nos ensinou que as cousas sinxelas, en o máis mínimo, a escoura é un sinónimo de ganga, é algo despectivo, non? Probablemente nos ensine que a escoura tamén é un acto de amor, como todo o que le va facendo con nos todos estes anos. E moitas gracias por vir. Bueno, pois estamos aquí na Casa das Garcillanas. Claro, Xurxo fala agora da recuperación
desa columna, non? Para levar de novo o templo medieval, o San Lourenzo. E claro, a arqueoloxía traballa coa materialidade, polo tanto, relativamente doado, digamos, restablecer a memoria a partir deses materiais, destas pedras, non? Da escoura, do que queda, non? Do fragmentario. Ás veces é moito máis difícil restaurar a memoria daquilo que carece xa da materialidade e que provén do emocional e que provén de capas, ás veces case calcolíticas, da intrahistoria e da memoria local, non? Dicía o poeta T.S. Eliot que a beleza é verdade e a verdade é beleza. Cando restituímos a verdade, estamos tamén restituindo a beleza. Bueno, isto ten que ver tamén un texto que vos vou ler aquí, bueno, pois para cambiar xa de escenario, que é un poema que xurxo, pois, con que quixo introducir este seu libro, ¿no? De San Lourenzo, Venganos, que é un poema que escribín que se titula Carbono 14, Moito Amor. Mirad, eu case todos os anos, saltándome un pouco o temario, pois poño yo ao meu alumnado o filme ultra coñecido Sempre Xonxa, ¿no? Por moitas razóns, pero unha delas ten que ver con isto do que estamos falando. Xa hai un momento no que un personaxe moi entrañable no filme, como é o Caladiño, que é ese personaxe popular, soñador, medio alquimista, ¿no? Que representa, claro, a continuidade da tradición popular, da tradición oral, e que no fondo está educando os nenos desa aldea, amosándolles o lugar dos mouros, o lugar da moura. El vai todo o tempo a procura da moura cos seus propios artefactos que el fabrica, que son os antecedentes dos seus radares, non? Porque, claro, a paixón, a ilusión, a imaginación e o amor sempre foron xeos radares, non antes da chegada da técnica. E outro dos grandes xeos radares é a poesía, que é un tipo de coñecemento intuitivo que, igual que a arqueoloxía, mira cara ao profundo para extraer, non? Do fondo, do coñecemento, aquilo invisible e traelo case materialmente o visible, non? Arrastro das profundidades. Entón, o Caladiño, nese filme, sempre Xonxa, hai un momento de diálogo co mestre e co cura. O cura logo marcha, porque non quere falar nin co mestre, nin co povo, claro. Pero el segue falando co mestre e dille: e vostede, señor mestre, que tanto sabe, pode explicarme por que o ouro vale máis co ferro? Porque o ferro pesa máis e vale para máis cousas. E en efecto, non? O povo sabe que o ferro vale máis que o ouro, porque serve para máis cousas. Aí está o carácter sagrado daquilo que nos é útil, non? E eu podo comprender tamén que aquí houbera, seguramente a poesía vai dar con isto, ou xa deu con isto, agora os xorrebares acabarán o traballo que empezaron os poetas, pero tamén ben iso. Pero ten moita lógica que aquí teñamos esta industria do ferro, non? Unha aldea en a Pobra, non? Que son moito máis fino, e a capital de Cencello, houbera aquelas prospeccións de minas do ouro, non? Claro, aquí corresponde noso ferriño, non? Eu non son de Cereixa, pero compartimos Medorra, entón os meus mortiños creo que comparten lugar cos de Cereixa, polo tanto, de algo de aquí tamén son. Así que para todos vós, para as garcillanas e para os traballadores e traballadoras do noso ferro e da Irade do Ferro, este Carbono 14, Moito Amor. Xa non quero a protección das palabras, xa non as necesito. Mírote e sei que o poema era unha pedra, porque o amor é material exactamente igual ca orixe ígnea do granito da carretera. Porque non agardamos o impacto do imprevisible, asáltanos a escoura do burato dos mouros e as miñas meixelas volvense terra rubefactada alí onde arderon carbóns dunha lareira no século I baixo ocupación romana, extraendo minerais da canteira da fame. Tócame o corazón. Ven, achégate sen medo e fala coa anel ardendo da miña longa cadea de ouro
enterrada na terra, conectada cun cántaro, cun canto, fálame de fósil a fósil. A min, que son o teu abismo e teño nome, xa non quero a protección das palabras, xa non as necesito. Eu aprendín co meu pai a falar o silencio con absoluta perfección semántica, a fractura das prepalatais contra o ferro do rodo, o bico brutal que se lle dá un defunto pretendendo que traspase a morte, eu aprendín a quedar orfa observando como nacen as flores nun campazo sen que meu pai dera a orde precisa a cada pole. Tócame o corazón e verás que o meu soño é a única certeza arqueolóxica que exista ante os teus ollos, afeitos a escrutar as capas calcolíticas do vento. Fálolle a unha landra da cuadratura do alén. Para iso me serve esta canción cuántica que retumba no meu córtex como a unha gadaña picada pola pedra clan, completamente espida, da mente para arriba. Eu alcanzo a ver formas de comunicación cerámica, trazos decorativos, xeometría rústica, cartas ágrafas de amor. E despréndome das palabras, igual que a pereira se desfai da última folla e a mira levitar na calma total do final da vida, e sabe, non obstante, que do seu oco íntimo na galla abrollará de novo o código xenético da pera e máis do alén, e de min, e de ti, para que todo recomece o tempo que non hai, que non existe, datado un carbono 14 e moito amor. Esta gente, en realidad, esta gente, en las sociedades igualitarias de Etiopía, que es con los que nosotros estuvimos trabajando, no había ningún tipo de tabú. Es curioso que toda esta cuestión de la brujería y demás, y sobre todo del tabú, no te puedes casar con un herrero, de hecho en sociedades africanas son solo las ceramistas, que son las mujeres que transforman otro tipo de elementos en objetos, son las únicas que se podían casar con los herreros, ¿no? En el caso de las sociedades igualitarias, igualitarias en el sentido político de alianzas entre familias, no igualitarias en cuanto a género, en este caso no había ningún tabú, ni con ceramistas, ni con los herreros, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros llegamos allí por primera vez a un poblado y nos encontramos que esta gente lo que trabajaba, claro, lo que tenemos allí es todo el trabajo de la fundición, lo que ocurría aquí, y lo que ocurre con los herreros en África, es todo el trabajo de construcción de objetos. Y eso es lo que se hace en una fragua. Claro, con la fundición se necesitan grandes hornos, sacar, fundir el metal que hay en el mineral, y en este caso, en realidad, son casi quincalleros, ¿no?
cogía la quincalla, en lo que decía Surso, ¿no? Trabajaban con ballestas de Landcruiser, por ejemplo, hierros que se iban encontrando, hacían montones, si lo queréis ir pasando para que veáis qué tipo de material. Todo lo que fuera hierro lo guardaban porque al final lo podían moldear y lo podían convertir en un objeto, ¿no? Tres días tuvo el herrero a la herrera sin comer, y el herrero la decía: ¿por qué no comes, mujer? ¿Cómo quieres que yo coma con las tundas que me metes? Y el herrero la decía: porque tú me comprometes, ni que vengas a la una, ni que vengas a las dos, no viniendo tú borracho, lo mismo te quiero yo, lo mismo te quiero yo, lo mismo te he de querer, ni que vengas a la una, ni que vengas a las tres. Entonces, queda. Bueno. Gracias. La cosa es que queda ese pozo de marginalidad ahí, dentro, no. Si haces una visual un poco sobre la música tradicional, sobre las conductas morales, ¿no? De los personajes a los que se suele cantar. Ya sabemos cómo es el tema de las panaderas, las molineras, y que tenían fama de nartillanas. Falk y yo hemos trabajado con comunidades en Etiopía campesinas que tenían la misma economía que Cireisa en los años 50. Era monocultivo de este caso aquí se cultivaba centeno o pan, ¿no? Trotsky decía que siempre recordara o escurría el sembrado de pan. De hecho, cuando vemos el bono americano, ese bono de los años 50, recordaré de sus recuerdos que todo estaba sementado de pan porque hacía falta, ¿no? Y eso hacía con una tecnología muy primitiva. O pico cavador para romper a tierra, como de chavales. O furón. Ir a estolas, queimar o monte para abonar naturalmente, tal. Pues es porque van estas mismas sociedades que viven los monocultivos, ¿no? Morenas he visto yo, pero como tú ninguna. De tu boca sale el sol, de tu garganta la luna. Con alfileres de plata, préndete, niña, el pañuelo. No te quemes la hermosura, que sin tu hermosura muero. Pensas que no volverán, aquí están otro año de nuevo, estudiando ahora un escorial que estimó en este povo. O equipo que te xurxo allá, é de xente con moitos valores, polo día traballan no chan, pola noite tan nos mostradores. Non pararán ata xuntar o ceo coa terra, escoriales, castros, muradellas. Non pararán e volverán outra vez os campos de traballo, xente nova, xente del carallo, e cantará e alegrará esta vila cheiña de bellos, cas súas risas e os seus devaneos. Cantaremos los bellos tamén. Xente nova, xente del carallo, e cantarán e alegrarán esta vila cheiña de bellos, as súas risas e os seus devaneos.
cantaremos los bellos también. Cantaremos los bellos también. Cantaremos los bellos también. Amén. Gracias.